Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Por aquí os dejo el código, también está en la descripción, que esté en privado y que aparezca el icono de XP. Y como veis por aquí, en un ratito desactivarán todo porque hoy es el día de Doom. Van a meter un modo de tiempo limitado, como veis aquí, donde serán 16 contra 16 y vamos a retomar lo nuestro. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario. Si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMADOZ en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Empiezo casi al inicio del 147, me faltan 60. 2000 para el siguiente nivel, nos damos la vuelta y venimos aquí donde está el sorbete. Veis que detrás hay una telaraña, pues vamos a seguir la línea negra hacia la pared donde está la telaraña. Aquí haremos un gesto, nos teletransporta, recogemos el lanzamientos y esperaremos mínimo entre 10 y 30 minutos. Lo ideal estaría entre 15 y 30, yo voy a esperar 30, si esperáis 15 está bien. Os recuerdo que al final del vídeo os comentaré una alternativa para no tener que hacerlo todo, que ya os lo he dicho otras veces, pero bueno, lo dicho, vosotros podéis esperar el tiempo que queráis. 15 minutos está bien, cada uno manda del tiempo que espera. Una vez que pase el tiempo elegido, interactuamos con el botón de FK, cruzaremos el portal y giraremos dos a la derecha. A la esquinita inferior vamos a empezar a construir, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 12 suelos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, derecha, 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, izquierda. Una rampa, un suelo hacia adelante, izquierda, 12 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí enfrente tenemos el primer botón, lo vamos a pulsar. Ya sabéis que en cada esquina es una construcción y dos botones, así que volvemos dos a la derecha. En la esquinita miramos para abajo, pulsamos su botón. Ahora vamos hacia adelante, luego a la derecha por donde está la puerta. La abrimos, giramos por la izquierda y nos enganchamos en el tubo este alto que gira. Miramos hacia la izquierda por donde están las cajas y justo en este barrote, que nos vamos a acercar un poquito, vamos a pulsar el siguiente botón. Lo pulsamos, cruzamos el portal, de nuevo dos a la derecha. En la esquina miramos para abajo, pulsamos su botón y miramos a la derecha. Nos enganchamos justo aquí arriba en el primer piso, en la zona naranja abrimos la puerta. Después abrimos la puerta de la derecha y venimos aquí a la derecha donde están las cajas, que entre medias tenemos un huevo verde. Con el siguiente botón lo vamos a pulsar, cruzamos el portal y giraremos dos a la izquierda. A la esquinita inferior llegamos diagonalmente y en la parte izquierda hacemos 13 suelos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hacia la izquierda 3 suelos, 1, 2, 3, derecha 3 rampas, 1, 2, 3, un suelo hacia adelante, izquierda 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, un suelo hacia adelante, izquierda 13 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un suelo hacia adelante y aquí enfrente tenemos el siguiente botón que lo vamos a pulsar. De nuevo cruzamos el portal central y giramos dos a la izquierda, a la esquinita inferior. En la esquina miramos para arriba, pulsamos su botón y tenemos que ir por la parte izquierda por donde están los setos. Continuamos por la izquierda y salimos de la construcción, nos dejamos caer y vamos por debajo justo a esta esquinita. Miramos para arriba, pulsamos su botón y de nuevo cruzamos el portal. Dos a la izquierda, a la esquinita inferior, en la esquinita miramos para arriba, pulsamos su botón y ahora nos tenemos que enganchar en el tejadito de la derecha. Aquí con cuidado miramos a esta especie de balconcito, nos dejamos caer, miramos arriba a la izquierda y tenemos el botón en el sillón, pulsamos el botón, cruzamos el portal. Vamos uno a la izquierda, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 10 rampas, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 5 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5 izquierda, 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda, 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5 derecha, una rampa, un suelo hacia adelante. Aquí enfrente tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central, de nuevo uno a la izquierda, en la esquinita miramos para abajo, pulsamos su botón y tenemos que ir recto. Nos dejamos caer en esta zona de césped y nos enganchamos abajo por la zona donde está la bandera esta negra y morada. Rodeamos por la parte izquierda del coche, mirando para arriba donde está el retrovisor, vamos a pulsar el botón con 100.000.
móvil, de nuevo cruzamos el portal y vamos uno a la izquierda, en la esquinita miramos para abajo, pulsamos su botón, nos dejamos caer en la zona de césped y nos enganchamos en la zona esta que es como un jacuzzi, miramos para la derecha por donde están las escaleras y vamos a bajarlas. Aquí tenemos que subir por donde está la lavadora y secadora, tenemos que ir por la parte de atrás y como veis aquí tenemos a nuestro amiguito, vamos a pulsar su botón, cruzaremos el portal y vamos con la última construcción, uno a la derecha. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 11 rampas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hacia la derecha 4 suelos, 1, 2, 3, 4, hacia la derecha 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, izquierda, 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, un suelo hacia adelante, izquierda, 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, un suelo hacia adelante y aquí enfrente tenemos el último botón de la construcción, lo pulsamos, cruzamos el portal, de nuevo uno a la derecha, en la esquinita miramos para arriba, pulsamos su botón. Tenemos que entrar en la mansión de enfrente y subir por las escaleras de la derecha, luego tiramos de nuevo por estas de la derecha y abrimos la puerta que tenemos enfrente, miramos a la izquierda. Y entre estas dos ventanas vamos a tener el siguiente botón, lo pulsamos, cruzamos el portal y giraremos uno a la derecha. Al llegar a la esquina miramos para arriba, pulsamos su botón y tenemos que entrar, pero sin subir por las escaleras, vamos por la derecha por la máquina esta roja, luego derecha abrimos la puerta, vamos a ir entre las dos camas, miramos a la cama de la derecha, por debajo de todos estos cojines tendremos el siguiente botón, nos agachamos, pulsamos el botón, que será el último pero no hemos terminado, al abrir el inventario tenemos 12 calabazas, vamos a canjearlas. Miramos por la izquierda hacia la zona donde está la taquilla, le damos a trepar, hacemos un gesto, miramos a la pared de la izquierda y aquí vamos a canjear las calabazas por una llama. Ahora tenemos que ir al primer botón, volvemos a la sala principal y donde estaba la telaraña vamos a hacer un gesto como hemos hecho al inicio, miramos hacia la pared de la izquierda más o menos por la parte central como veis y aquí vamos a canjear la llama por muchas moneditas y mucha experiencia. Recogemos rápidamente todas las monedas y os voy a enseñar el botón repetible, cruzamos el portal y giraremos dos a la izquierda a la construcción de la esquinita inferior que es esta de aquí. Podéis ir directamente o hacer una construcción atajo como hago yo siempre, de esta construcción atajo nos enganchamos en la construcción y pulsamos el botón. Cada vez que lo pulsemos recibiremos bastante experiencia y una calabaza, ya sabéis que hay que reunirlas en packs de 12. Por aquí como veis estoy reuniendo ya la última y toda esta experiencia ha sido simplemente pulsando el botón y vamos a repetir lo de antes. No os olvidéis de canjear las moneditas en la pared de la derecha que esto también nos sube. Estamos llegando al final del 150, hemos subido unos 3 niveles y medio, ya sabéis que podéis repetir el mapa que repitiéndolo con la mitad de tiempo nos da la misma o más experiencia. Y para la gente que no le gusta construir podéis hacer únicamente la construcción del botón repetible y dedicaros a hacer el botón repetible todo el tiempo que queráis. Yo recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario y al final hemos conseguido 4. Espero que os haya gustado y nos vemos en un ratito con más. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.